Vamos a hacer una compra que tengo pendiente. Si no me recuerdo, fue de Alisa. Tengo un problema con ella, la verdad, que ya se lo hice de conocimiento. Me puso ex War cuando debe ser DAD. No me lo quiso cambiar, lo voy a pagar. Me puso una pieza cuando son más piezas, la verdad. El monto es pequeño, en teoría son como $400. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar y lo vamos a comprar, a ver cómo nos va. Vamos a continuar con este envío y regresamos con comentarios. Es 24 de septiembre, jueves, hicimos la compra de este producto. El día de hoy, de hecho, nos acaba de llegar martes 20 de octubre, ¿va? Nos llegó el siguiente paquete. Llegó este paquete, esta orden que están viendo aquí, que son $393. Ahorita vamos a ver entonces, inicio rápido. Vamos a copiar nuestra guía para ver unos datos que me interesan. Yo pagué el 24 de, como les dije, yo pagué el 24 de septiembre, nada más que no me lo mandaron porque no alcanzaba a tener la producción. Me llegó a las locaciones chinas y me lo tuve que enviar hasta el 9 de octubre, como les digo. Me llegó el 19 a México, que fueron 10 días, y de ahí me llegó el 20. Aquí ya vieron, por ejemplo, cuando llegó, se embarcó el 9. Según la página dice que el 7 fue embarcado, se embarcó el 9. Llegó a México el 19, fueron 10 días en llegar de China hacia México. Y en 2 días me lo entregaron. Ojo, este embarque, como el 1 de octubre entraron los de las NOM, y por el valor de la mercancía, que eran como $300, yo le pedí a UPS. No le pedí que le sacara con pedimento nombre, le pedí que le sacaran con pedimento global, porque tengo otra carga igual que llegó antes y no me la han podido entregar, porque ahorita los servicios de UPS están muy, la verdad, muy lentos. Aquí está el paquete. La etiqueta no la van a poder ver, yo creo, porque tengo la pantalla verde atrás. Entonces, no sale la imagen. Y en este caso, les acabamos de ampliar la imagen para que vean el paquete. Y aquí está toda nuestra carga, digamos así. Vamos a ponerla de este lado. Aquí hay más producto que nos llega. Ah, esas son las pinzas que pedimos, por ejemplo. De hielo muy pequeño nos sirven, la verdad. Muy buenos estos, la verdad. Grandísimos. Geniales, la verdad. Muy buenos. Están grandísimos. Están enormes. Muy bonitos, la verdad. Más de estos. Fue todo lo que nos llegó de este pedido. Se les está haciendo, como les comentamos. Creo que esto es gratis, fíjense. Sí, dice. Nuevos ejemplos. Esto me lo mandó de gratis. No me gusta que me manden cosas de gratis, la verdad. Les voy a ser sincero. Porque luego no viene declarado. Y es un show. Hay que darle un valor. No es deducible. Etcétera, etcétera. No me gusta que hagan eso los proveedores. La verdad. No se les agradece. Al menos yo. Al menos yo no se los agradezco. Y no me gusta que hagan eso. Que me manden cosas así. Pero bueno. Es primera vez que tenemos contacto con este proveedor. Eso no me acuerdo si los pedí, la verdad. Que sí los pedí, ya ni me acuerdo. Y sí los pedí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sí los pedí, fíjense. Estos no me gustaron mucho, la verdad. Vamos a sacarles uno de los grandes, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Tienen uno. La calidad, es buena. No es muy buena, pero es una calidad buena. Y que en este momento las cargas que no son pedimento global están siendo muy lentas y muy tardadas. Las cargas con pedimento global están saliendo muy rápidos. Las cargas que tienen que ser etiquetadas, yo tengo cargas ahí atoradas mías y de clientes míos que están ahí y que no hemos podido sacar por el problema de la norma de etiquetado. Aún así que tenemos unidad de verificación, no hemos podido despacharlas. Así terminamos esta compra y le seguimos demostrando que se pueden importar también productos de más, ya vamos de menos. Empezamos con AliExpress y ya estamos siguiendo con Alibaba y ya empezaron las importaciones
aéreas vía UPS para fines comerciales con pedimento global. Y vamos a seguir con este tipo de videos y después vamos a seguir con las cargas marítimas que ya estamos embarcando. Recuerden, somos logística.